Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Noticias sobre Ruedas. A mi lado, el placer de tener a Víctor Russo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, y a mi lado, Camila Sopati. Ay, pero no, yo dije el placer. Camila Sopati. Ah, bueno, está bien. Ahí yo está. Sé que adentro tuyo está todo bien. Está bien, listo, está bien. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, hoy tenemos un programa medio paquete con autos caros, con marcas de lujo. Sí, así y que pero sí. Muy lindos a la vista. La claro. Verdad que da placer incluso mirarlos. Vamos a empezar. Un programa para gente como uno. Vamos. Dale. Nuestra sección de autos clásicos, hoy con un Fiat 1100 transformable. Te presentamos el BMW Serie 3 GT. Y la prueba de manejo de hoy es al Audi Q3. Hola, soy Fabricio López y de lunes a viernes de 21 a 24 conduzco el Show de la Noche, un magazine de noticias y entretenimiento. Para que la pases genial, te vayas a dormir con una sonrisa, distendido e informado. Por Radio Mitre, AM790. El Show de la Noche, de lunes a viernes, de 21 a 24, por Radio Mitre. Volkswagen Espasa, número uno en ventas de Argentina. Entrega inmediata, mejor precio. www.espasa.com.ar 0810-777-8989. Una nueva ruta y un nuevo desafío. La montaña, imponente, nace del corazón de la tierra. Con cada visita afila su recorrido. Solo quienes conozcan todas sus caras estarán preparados para enfrentarla. Un desafío perfecto para la nueva Ranger, que te mantiene cerca de todo lo que quedó lejos, dándote control incluso en caminos que aún no se inventaron, con la potencia necesaria para poder crearlos, como siempre lo hizo y lo va a seguir haciendo. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Y vamos a empezar entonces, como te dijimos, como te adelantamos, con la presentación del lanzamiento del BMW Serie 3 GT. Auto que aún no está a la venta, pero va a estarlo por mitad de año, mediados de año, y que se está presentando en estos días en el Salón de Ginebra, en Europa. Ahí está transcurriendo el primer salón, el gran salón europeo del año, que es el de Ginebra, se hace todos los años por marzo. Y este BMW Serie 3 GT es la versión coupé, la versión deportiva de una serie 3, que es la serie más exitosa de BMW, pues la, dentro de todo es la más accesible. De todas formas, la versión GT va a ser un auto caro que va a empezar a venderse en Europa más o menos a 40.000 euros. Bien. O sea que estimamos que aquí costaría unos 70.000 dólares. Bien, muy bien. Bueno. Vamos a hacer así. Unos vamos a redondear. A redondear. Vamos a ver esta belleza, por favor. La marca alemana pondrá a la venta en España desde el 15 de junio el nuevo Serie 3 Gran Turismo o sencillamente Serie 3 G. Se trata de un concepto único dentro de la Serie 3, aunque no desconocido dentro de BMW, ya que viene a ser como un Serie 5 GT, pero más pequeño. En cuanto a diseño, el Serie 3 GT hereda el lenguaje de las últimas creaciones de BMW. Cuenta con elementos característicos en su carrocería, como las cuatro puertas sin marco para las ventanas y las ya conocidas formas de la parrilla delantera. Como elementos propios a destacar, llama la atención la línea final del techo que desciende hacia la parte posterior, a imagen y semejanza de un coupé. Otro elemento impactante es el gran portón trasero con sistema automático de apertura y cierre, que para mejorar la aerodinámica, despliega automáticamente un alerón cuando el auto supera los 110 km por hora y se pliega cuando se baja de 70 km por hora. Será lanzado inicialmente con tres motores nafteros y dos diésel, todos conocidos ya en otros vehículos de la gama, los nafteros 320i de 184 caballos de fuerza, 328i de 245 caballos de fuerza y 335i de 306 caballos. Los diésel son el 318d de 143 caballos y el 320d de 184 caballos de potencia. Todos cuentan con tracción trasera y próximamente la mayoría incluirá tracción
tracción integral. Todos los propulsores se asocian a una caja de cambios manual de 6 marchas, aunque opcionalmente se puede elegir una automática de 8. El BMW Serie 3 GT ofrecerá numerosos sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción. Entre todo el batallón tecnológico que esconde bajo su carrocería, se destaca, por ejemplo, el nuevo sistema que proyecta sobre el parabrisas delantero la información más relevante para el conductor, ahora con gráficos y tipografía de mejor resolución y lectura. La conectividad y la versatilidad multimedia será otro de los grandes centros de atención, ya que prácticamente permite utilizar todas las funciones de teléfonos móviles externos y también numerosas funciones accediendo a Internet a través de Bluetooth. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso, cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Consejos Collins para un tránsito más seguro. La lluvia es uno de los factores que más alteran lo más importante que necesita un conductor: la buena visibilidad. Las gotas provenientes de la lluvia y del Sprite de los vehículos que nos preceden se acumulan en los vidrios laterales y espejos, no permitiendo tener una clara visión del entorno. Por eso recuerde circular siempre con las luces bajas encendidas para que los demás conductores adviertan su presencia mucho más fácilmente. Y recuerde, si busca un Chevrolet, Collins lo tiene. Y llegó el momento de presentarte, de quedar un poco más clásicos, de hacernos más clásicos y presentarte una belleza también. No puedo decir la palabra belleza porque realmente lo es. Estamos hablando del Fiat 1100 Transformabile. O sea, un convertible con acento italiano. Es un convertible espectacular que además se fabricaron muy poquitas unidades y en la Argentina hay uno solo. Uno solo. Esto es lo que hace, valiosos a los autos clásicos, ¿no? Que tengan la exclusividad de esta. Por ejemplo, que en la Argentina haya un solo modelo, una sola unidad de este 1100 Transformable. Todavía estamos a tiempo de verlo porque es descapotable, así que... Todavía tenemos un poquito frío, de sol. Claro. Con frío todavía... se hace un poquito más difícil. Exacto, así que apurémonos y lo compartimos, dale. Mi nombre es Rolando Fregonese. Tenemos un métier con mi hijo que es coleccionar autos de baja producción, como este es el caso de este 1100 Transformable, que solamente se han hecho 571 unidades comprobadas. Trata de un auto de 4 cilindros, en la que los italianos con ellos quisieron competir en la época de posguerra con toda la línea de autos deportivos. Este coche lo compramos hace unos 4 o 5 años, estaba en un campo por la localidad de Lobos y le hicimos una restauración, no a fondo porque estaba bien de chapa, se le hizo pintura, alfombras, algunas reparaciones mecánicas, sin llegar a tocar el motor porque estaba original. Se ve que era un auto que estaba bastante cuidado, por eso tiene todos los logos originales y sobre todo para golpes muy originales en este tipo de auto y la parrilla sin golpear, solamente le hemos hecho un cromado. Más allá de todo eso, el auto guarda todas las líneas, ¿no? Este auto en Italia, la Fiat, tenía que competir con los autos deportivos de la época posguerra. Entonces fue el primer auto que Fiat sacó para competir con autos de la talla de MG. Por eso es un auto que 140 anda de su velocidad y podía por lo menos rendir más que un 1100 Clase. Por otra parte, nosotros lo expusimos en Expo Clásica y fue un auto muy visto. Le hemos sacado fotos cuando la gente lo miraba en mayor cantidad, precisamente porque es un auto de
que se produjeron pocos. El auto, como todo amante de auto clásico, es un auto que uno le tiene un gran cariño porque sabemos que no hay muchos autos de estos. Actualidad Citroën. La marca francesa se convirtió en patrocinante oficial del club atlético Boca Juniors en un acuerdo que tendrá 2 años de duración. En ese marco, tendrá presencia visual en la Bombonera, facilitará vehículos para directivos, el cuerpo técnico y algunos jugadores del club, y además podrá realizar acciones especiales para sus clientes. Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. Y como acá en Noticias sobre Ruedas somos personas todos muy buenas, los conductores y la producción también, tenemos, por ser el primer programa de marzo, una gran sorpresa para vos. Los productores te avisan no tanto porque nos preparan unos bloques raros, pero bueno, nosotros te regalamos esto para vos. Dale. En Noticias sobre Ruedas, solemos mostrarte supervehículos pertenecientes a marcas premium, que fueron diseñados y construidos mayoritariamente para el uso callejero. En este caso, te mostramos una moto desarrollada por la firma austríaca KTM, especialista en producir motos y autos de competición desde 1934. Este modelo es el 125SX, un rediseño de una motocross ideal para los jóvenes que quieran empezar a incursionar en la competencia sobre dos ruedas en un terreno off-road. Esta nueva versión muestra una renovada estética, la cual fue lograda por la revisión de la carrocería, lo que incluyó la modificación de los plásticos para que la máquina logre una perfecta ergonomía con el piloto para rendir al máximo en cualquier circuito. A esto se suma el nuevo depósito de combustible, el spoiler y la tapa de caja de aire. Además, cabe destacar el nuevo guardabarros delantero, cuyo interior prescinde de cualquier nervadura donde el barro pudiera acumularse. Por último, la suspensión también fue revisada, lo que brinda mayor confort a la hora de realizar grandes saltos. La KTM 125SX es impulsada por un motor naftero monocilíndrico de dos tiempos, con control de escape y de 124 centímetros cúbicos de cilindrada. Todo esto asociado a una caja de cambios de 6 velocidades. Más allá de la importancia de sus prestaciones, quizás más relevante es el logro de la reducción del peso, ya que como resultado de este nuevo conjunto, esta KTM se convirtió en la moto más ligera de su categoría, totalizando un peso de 90 kilos y 800 gramos. Esta KTM 125SX es ideal para la competición fuera del asfalto y ya está a la venta en Europa, con un valor de mercado de 6.784 euros. BMW Serie 1 Coupé, símbolo de emoción, adrenalina e intensidad. Trepat, concesionario oficial BMW. Bueno, llegó el momento de nuestro test, nuestra prueba de manejo, y nuestra tester, Jimena Lazar, nos va a contar qué probó. Bueno, ¿qué probó? El lujo de subirme a un Audi, estoy hablando del Q3, la familia de SUV de la marca de los anillos, que si tenemos que decir, de los premium fue la marca que llegó más tarde, ¿no? Antes estuvo Mercedes-Benz, BMW, pero hoy por hoy presenta una gama bastante amplia que está compuesta por este Q3, la Q5 y el Q7. Que curiosamente llegó primero la más grande, la Q7, sí. Después la Q5 y esta Q3 es la última, la más urbana de todas, de las SUV, como bien decís, que no es nada más ni nada menos que Sport Utility Vehicle. Hay que explicar qué significan las cosas porque si no la gente no sabe. Sí, escúcheme, está muy bien. Explíquelo. Muy bien. Un crossover. No, es un 4x4 que le llaman SUV o SUV, que es porque es un Sport Utility. Claro, lo que hace, nos da más versatilidad, ¿no? Podemos andar muy bien en ruta, es más, este, como vos dijiste, es más urbano de toda la familia Q, pero también nos permite salir un poco del asfalto y no tiene doble tracción, tiene un muy buen sistema de doble tracción. Por ejemplo, los médanos andan muy bien porque es un auto relativamente liviano. Como siempre, hay que bajarle un poquito la presión de las gomas para no encajarse.
Esto se lo digo a los principiantes que se compran un SUV y quieren entrar a los medianos y se quedan encajados en la entrada nomás. Ahí. Totalmente. En 100 metros se encajaron. El primer tip es bajar la presión. Bajar la presión de los neumáticos. Pero no les adelantamos más y les ofrecemos ir a conocer bien en detalle este nuevo Audi Q3. En los años 90 arribó a nuestro país la moda de los 4x4 de la mano de las empresas japonesas. Pero rápidamente las marcas premium vieron un gran potencial en esta categoría y se sumaron con vehículos de gran porte y potencias similares a las de un auto deportivo. La última en sumarse fue Audi, luego de varios años de Mercedes-Benz y BMW. Aunque tenemos que decir que hoy la marca de los anillos cuenta con una gran oferta, ya que este Q3 es el tercer integrante en la familia de SUV. Recordemos que también está el Q5 y el Q7. Pero no te adelanto más y te propongo que hoy en Noticias sobre Ruedas probemos bien en detalle al Benjamín de la familia Q. Estamos probando el motor Nastero Turbo con inyección directa de 2 litros y 211 caballos y la caja de cambios es automática de doble embrague de 7 velocidades con opción secuencial que pasa los cambios de manera muy eficiente y rápida y que se puede usar como totalmente automática o también como secuencial. También utilizamos la caja en modalidad Sport que mantiene un poco más alto el régimen de revoluciones del motor. Hasta podríamos decir que su performance es la de un sedán, más allá de su carrocería de SUV, por tamaño, distancia de la carrocería al piso, diagrama de suspensiones y respuesta del mix motor-caja, es ideal para la ciudad y la ruta. Hay que destacar su agilidad y precisión cuando realizamos maniobras un poco bruscas, ahí nos vuelve a dar guiños de sedán y no tanto de SUV. La doble tracción y unas suspensiones firmes se encargan de reforzar esa sensación de aplomo. Es por eso que en terrenos desparejos se muestra un poco menos confortable. El sistema de tracción integral 4 envía la fuerza al tren delantero, pero cuando detecta problemas de tracción por superficies resbaladizas, reparte la fuerza con el tren trasero, lo que sumado a los sistemas de control de estabilidad y tracción, más el ABS, le otorgan una gran estabilidad. Para ser claros, hay que decir que no se trata de un todoterreno, sino de un todocamino. Su despeje del piso de 17 centímetros es mayor al de un auto normal, pero inferior al de un vehículo pensado para los off-road estrés. En su pequeña figura reúne la tecnología de confort y de seguridad y la eficiencia mecánica que distingue a la firma de los anillos. Este modelo se fabrica precisamente en Barcelona y llega para competir contra el BMW X1 y el Range Rover Evoque. Este modelo desembarcó en el mercado europeo 4 años después de que fuera presentado en 2007 como prototipo con el nombre de Cross Coupé 4. Y con casi 4,4 metros de largo, enseña claramente los rasgos de la marca de los anillos. Aunque este Benjamín cuenta con unas líneas ligeramente más deportivas que las de sus hermanos, sin perder el formato clásico de un SUV. El ejemplo más claro lo vemos en las dos nervaduras que se destacan en el capó y que continúan en el paragolpes luego de los faros. El sector trasero es muy similar al del Q5, aunque la caída de la luneta es notablemente menos vertical que en el modelo medio de la gama Q. Y un detalle que ya es un sello de Audi y que resalta aún más en este Q3 es la utilización de luces de LED en los faros delanteros y traseros. Puertas adentro mantiene el estilo que distingue a todos sus modelos, aunque se diferencia en la consola central, que presenta una marcada inclinación orientada hacia el conductor, lo que facilita operar cualquier comando que esté ubicado allí. Su display central permite ver la información del navegador y distintas opciones de configuración o entretenimiento. La posición de manejo está más elevada respecto a la de un auto, pero no llega a ser tan vertical como en un Q5. El espacio en las plazas traseras es muy bueno si tenemos en cuenta su tamaño, especialmente en altura, ya que una persona de hasta 1,85 puede viajar sin ningún tipo de inconveniente.
Como era previsible, el nivel de terminación y la calidad de materiales son excelentes y luce el diseño tradicional de panel de instrumentos redondos de excelente lectura. Cuenta con un completo equipamiento de confort y seguridad y entre ellos se destaca el sistema Start-Stop que apaga el motor cuando el auto se detiene en un semáforo, por ejemplo, y lo vuelve a encender cuando reinicia la marcha. Obviamente que el equipo de serie incluye audio de alta fidelidad, múltiples airbags, pantalla central multifunción que incluye las funciones de configuración del vehículo, comunicaciones y navegación. En síntesis, tiene todo lo que se espera de un modelo premium y además en un tamaño que lo convierte en un compañero ideal para cualquier viaje en familia. Repasamos la ficha técnica del Audi Q3 TFSI, que es la versión que probamos, es Tronic de 211 caballos, bismotor naftero, delantero transversal, de 1.984 centímetros cúbicos, 211 CV de potencia, un par máximo de 300 Nm a partir de las 1.800 revoluciones por minuto, es un motor de 4 cilindros, 16 válvulas y la caja automática es de 7 marchas. Respecto de la performance, la velocidad máxima que alcanza es de 230 km por hora, acelera de 0 a 100 en 6,9 segundos, el consumo urbano es de 10,2 litros cada 100 kilómetros, en ruta 6,4 litros cada 100 kilómetros, el consumo mixto es de aproximadamente 7,7 litros cada 100 kilómetros. Los neumáticos 235/55R16, con llantas de 16 pulgadas de aleación, por supuesto, pesa 1.640 kilos, tiene una capacidad del tanque de combustible de 64 litros y un baúl de 460 decímetros cúbicos. Bueno, ahora nuestra evaluación final, los más y los menos del Audi Q3. Vamos con los más, que es lo más fácil de encontrar también en este modelo. Diseño sobrio, pero distinguido, pituco, como antes mencionaste. También el conjunto motor-caja es extraordinario. Realmente, una caja de 7 marchas es realmente muy, muy interesante, sí, porque uno se permite hacer, porque aparte los cambios se pueden hacer con las levas volante, manualmente con las levas al volante, como en un auto de carreras. Uno permite andar en séptima a muy bajas revoluciones y consumir un poco, ¿no? No, es extraordinario en ciudad, en ruta, como dijimos, es más rutero, porque tal vez una de las contras podemos nombrar que las suspensiones son un poco duras, por eso penaliza durita, sí, claro, al salir del asfalto, pero es extraordinario el desempeño dinámico que nos propone el Q3. Así es. Es un auto que tenemos que decir que es más bien urbano y de los 4x4 que tiene Audi es el más chico, por lo cual la capacidad de carga en general, sí, está acotada, digamos, no es un auto para que 5 personas con valijas viajen cómodamente. Realmente no, para eso tenemos uno más grande, ¿no? Totalmente, bueno, es un auto familiar, el primer, digamos, familiar de los Q, después si no tenemos que pasar al Q5 y el Q7 ya es enorme, el ¿no? El Q7 ya es un bote infernal. Este, de todas formas, es un auto muy interesante, la relación precio-producto es siempre discutible porque los autos premium son caros. Sí, la calidad caros, es excelente. Porque la calidad es excelente. Lo que me dicen siempre en marketing de Audi es lo siguiente. Vamos con un auto de la misma categoría, pero de otra marca, que no es una marca como Audi, una marca premium, sí, como BMW, Mercedes o Audi, ¿no? Y también tiene la misma cantidad de equipamiento de confort y qué sé yo, pero a la hora de chocar, digamos, la protección que ofrecen esta clase de autos es realmente superior. Hay que tener, por supuesto, uno no piensa comprar un auto que va a chocar. Pero quiero decir, si uno quiere proteger a su familia de verdad, un auto de alta gama lo va a hacer. Realmente, si hay una diferencia abismal entre un auto de alta gama y uno que no lo es. Que no solo la calidad percibida, sino la calidad y el equipamiento de seguridad que proponen, ¿no? Exactamente, la estructura activa también y pasiva. Ahí está. Bueno, así terminó la prueba de manejo del Audi Q3. Hola, soy Fabricio López y de lunes a viernes de 21 a 24 conduzco el Show de la Noche, un magazine de noticias y entretenimiento. Para que la pases genial, te vayas a dormir con una sonrisa, distendido e informado. Por Radio Mitre, AM790. El Show de la Noche, de lunes a viernes de 21 a 24 por Radio Mitre. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso, cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Y
llegó el momento de finalizar la edición del día de hoy en Noticias Sobre Ruedas. Muchas gracias por haber estado allí. Vamos a terminar. Antes vamos a decirte las vías de comunicación para que estemos comunicados y bueno, claro, y no pase tanto el tiempo sin hablar. Las vías de comunicación son para estar comunicados. Sí, ¿no? Exacto. Fue muy redundante lo que acabas de decir. Así que, bueno, dígala. Pero como para generar ese lazo y que no se corte. Claro. Ahí va, que no ahí se está, corte. Que no se corte. Vamos. Tenemos un Twitter, @nsobreruedas. También tenemos una fanpage en Facebook que es Noticias Sobre Ruedas. Y tenemos nuestra página www.noticiassobreruedas.com.ar y el mail para consultas de todo tipo, info@noticiassobreruedas.com.ar. Menos consultas amorosas, porque la niña está ocupada, yo soy un hombre casado. O sea que vamos a decirles que no saben por que eso. No, eso que no. No nos busquen por eso ahí. No. Pero también pueden llamarnos al 4375-3200 y allí suscribirse a la revista Noticias Sobre Ruedas con la lista de precios de vehículos nuevos usados que confecciona a cara la Asociación de Concesionarios. Muy bien. De corrido. Casi. Muy bien, espectacular, muy bien. Un profesional. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta edición. Hasta luego, nos vemos pronto. Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo.